En un lugar lejano, Kay el mago de oscuro origen, ya purificado por su largo ayuno, se apropiaba de las fuerzas de la naturaleza para producir el mayor milagro de que jamás fue capaz hechicero alguno. Y mil guerreros vengativos, vueltos por fin de carne y sangre, agitaban en las nubes de algodón sus espadas como un huracán de guerra y muerte. Pronto sobrevolaron las primeras ciudades del país de los lagos, y fue entonces cuando Ilaine el Valiente volvió a soplar el cuerno de la guerra, y la gente sometida sentía como la sangre que golpeaba sus sienes se convertía en un clamor de libertad, y en el fondo de su corazón supieron que el último de los reyes legítimos navegaba en las alturas celestiales al frente de su tropa de hombres fieros. Ilaine había vuelto con su ejército para echar a los invasores, y desterrando en su interior la esclavitud, se sintieron otra vez los descendientes de un pueblo de señores,